Panamá ha perdido gran parte de sus manglares, sobre todo en las zonas costeras muy cercanas a la ciudad. Sin embargo, hay organizaciones que intentan rescatar esa especie por ser sumamente importante para los ecosistemas marinos y terrestres. Hoy en Mundo Verde, Jocelyn Mosquera nos cuenta más acerca de los manglares. Fundamental en la conservación de diversas especies vegetales y animales, muchas en peligro. Ayudan a frenar el desgaste o erosión de los suelos, evitando que se acumulen sedimentos en las playas. Los manglares son la primera barrera de defensa entre la tierra y el mar. Además de proteger de los oleajes, huracanes y hasta marejadas, son una fuente importante de absorción de carbono. En los últimos años, su pérdida ha sido muy acelerada por diversos factores, lo que pone en peligro a una gran cantidad de especies que habitan, entre ellos, calamares, camarones, pargos, pez loro, sardinas y hasta las aves migratorias. En nuestro país habitan varias especies de mangle. Hoy conoceremos más sobre una de ellas, el mangle rojo, uno de los más comunes. Llegamos hasta la costa Caribe, específicamente a la comunidad de Puerto Lindo. Ahí hay una organización que junto al Ministerio de Ambiente ha iniciado un proyecto para reforestar a este importante arbusto. El mangle rojo tiene una capacidad de adaptación debido a que el tipo de ecosistema donde crece, pues tenemos zonas con bajo porcentaje de oxígeno, mucha materia en descomposición, altos grados de salinidad, pero estas son las condiciones que ellos necesitan y es su rol ecológico dentro de todo lo que son diferentes ecosistemas porque ayuda a retener toda esa materia orgánica que puede ser nociva para otros ecosistemas que pues se benefician y pueden subsistir a base de los manglares. Hemos tenido diferentes sitios a lo largo de toda la costa arriba donde hemos trabajado reforestación. Tenemos el pueblo de Viento Frío, tenemos la bahía de Portobelo, tenemos la desembocadura del río Icacal que también queda en Portobelo y una zona que se llama Playa Alta. La tarea parece fácil, pero debe realizarse con mucho cuidado para proteger a las nuevas especies que están en crecimiento. Todo inicia con la siembra de la semilla de mangle, tal y como lo explica Stephanie Vargas. Acá tenemos un propágulo que es la semilla del mangle. Vamos a preparar el bambú con tierrita que seleccionamos de una zona de mangle. Presionamos la tierra y presionamos la semilla. Una vez aquí, presionamos más, le echamos agua y está listo para formar parte del vivero. El mangle rojo es el único que presenta raíces aéreas que parten del tronco o de las ramas laterales y caen hacia el suelo como zancos. Estas raíces le proveen una mayor estabilidad al árbol, pero ¿cómo es el proceso de crecimiento? El mantenimiento es cada mañana regarlo y cualquier yerbajo o basura por ahí se le remueve y cualquier plaga o molestia que se lo pueda encontrar, se le retira. Los manglares, a diferencia de las plantas terrestres, poseen una avanzada técnica de reproducción. Lo hacen por embriones adaptados al medio en que van a vivir, los cuales germinan sobre la planta madre. Antes de reforestar, nos aseguramos de que el sitio 1 haya habido mangle rojo y pues hayan desaparecido por X o Y motivo. 2, que tenga las condiciones necesarias, en este caso estaremos hablando de lo que es el suelo y toda la materia orgánica que necesita para poder crecer sanamente. Y una vez que elegimos estos sitios, pues colocamos el bambú directamente en unos hoyos que hacemos con palas coa. Y allí volvemos a tapar con la tierra o la arena que nosotros extraigamos y allí se le deja creciendo y le damos seguimiento cada mes para asegurarnos de que pues todo esté funcionando de manera correcta. La provincia de Herrera es una de las más afectadas en pérdida de zonas de manglares. Los suelos de esta zona no contienen los nutrientes para que la reforestación de mangles sea exitosa. Ante esta realidad, surge el proyecto Análisis de Viabilidad y Uso Seguro de Aguas Regeneradas y Biosólidos en Agricultura y Restauración de Suelos Degradados en la cuenca del río La Villa. Como abonos son muy costosos y el lodo es una alternativa muy, muy viable para ese tipo de situaciones. Sembramos mangle
y con distintas aplicaciones de porcentaje de lodo. Y hace un mes y medio más o menos ya la caja de los viveros la trasladamos aquí, como podrá ver esas albinas, y podemos ver, observar cómo es el crecimiento de mangle, que tiene muy buen desarrollo, según lo que ya está, tiene casi doble lo que hubiera crecido mangle en condiciones normales. En la albina de la Honda de los Santos, un grupo de residentes se ha dedicado por años a la conservación de los manglares como una estrategia para conservar su sustento económico, como la pesca artesanal, convirtiéndose en los guardianes de los manglares. En tierra, como se siembra maíz, se siembra hortaliza, todo hortaliza, hay menos árboles, así que tenemos que cuidar lo que es manglares. También los niños, porque los estamos motivando a que cuiden el medio ambiente también, desde chicos. Y las personas también les encanta venir a hacer siembras como estas. Los manglares definitivamente tienen grandes beneficios. Mitigan el cambio climático al absorber gases de efecto invernadero, estabilizan el clima local y son fuente de recursos para las comunidades. En los últimos 10 años, hay estudios que revelan al menos grandes avances en la recuperación de los manglares de la Bahía de Panamá, a pesar de la gran cantidad de basura que ha ido a parar en sitios urbanos, por ejemplo, Costa del Este. Si no conservamos este recurso, en unos años no muy lejanos, podríamos ver su grave impacto. Suelos más erosionados y la pérdida de esa barrera natural, sobre todo en las poblaciones más vulnerables y pobres, que se traduciría en constantes inundaciones. Para Mundo Verde, Jocelyn Mosquera. Bien, hablemos acerca de esa situación de los manglares en Panamá según el Atlas Mundial de los Manglares. Panamá cuenta con la mayor variedad de especies de mangle entre todos los países del continente americano. En el Istmo se han reportado 12 de las 65 especies puras identificadas en el mundo. Y algunas de estas son el mangle negro, el mangle blanco, el mangle salado, el mangle rojo y el mangle piñuelo. El territorio cuenta con 183.800 hectáreas cubiertas por manglares, de las que 169.458 hectáreas se encuentran en el litoral pacífico y el restante en el Caribe. Ya lo saben.